pasión y las aventuras. Y más que un canal, somos una familia. En esta ocasión nos hemos venido a otro mercado municipal. Estamos en el mercado Cuscatlán. Acompáñanos a hacer este recorrido porque la verdad es que hay que apoyar muchísimo a los emprendedores. Así es. ¿Y dónde está ubicado este mercado Cuscatlán? Está sobre la 25, ¿verdad? Sobre la 25, ahí está, antes de llegar a lo que es el parque Cuscatlán. Exactamente. ¿Saben qué es lo interesante de cada mercado? Es que usted, si no lo conoce, quédese, véalo, conózcalo y también apoyemos a los emprendedores, como dice Carlitos. Así es, así que comencemos este recorrido. Trabajo aquí en Harris. Bueno, nosotros
Nosotros ofrecemos lo que son las camisetas sublimadas. Tenemos variedad de tallas, variedad de colores también, y en materiales de camiseta también. Tenemos algodón, tenemos piel de durazno, y también próximamente tendremos también las ropas. También tenemos zapatos. Y en el caso que nosotros tengamos, digamos, una caricatura que nos hayan hecho a nosotros, podemos traerle el archivo a usted y eso ya queda plasmado en la tela. Así es. Así es. Sí, pero cualquier diseño que desee, cualquier personalización, también la hacemos. Solo nos envía su documento, lo que desee, o las indicaciones, las ideas que usted tiene, nosotros hacemos el diseño y le mostramos cómo quedaría para que quedaría lista. Bueno, y ustedes quieren saber cómo comunicarse con ellos, aquí está el número de contacto. Todo, me imagino yo que es por WhatsApp. Sí, para... también tenemos, estamos en Instagram, Facebook. ¿Los encuentran como Harris? Sí. Ah, muy bien, entonces los vamos a buscar en Instagram y en Facebook. Gracias. Gracias. Y es de mencionar que también aquí dentro de este mercado tenemos un punto de atención ciudadana. Aquí podemos venir a retirar lo que son partidas de nacimiento y cualquier otro tipo de diligencia de lo que corresponde a lo que es la alcaldía, ¿verdad? Correcto. Así y que es correcto. Sobre todo hay, cabe mencionar algo, ¿verdad? Este es que también hay lo que es una biblioteca en esa área de arriba, ¿verdad? Es una biblioteca en la que, por si no lo sabía, ahí queda la invitación para que se pueda dar una vuelta. Ahora que ya entran los jóvenes con todo el estudio. Ay, sí, será un punto importante para que vengan a hacer sus investigaciones. Y este es un paneo más o menos del área en donde nosotros estamos. Así que la invitación está hecha para que se acerquen y disfruten. Amantes del café, aquí tenemos en el primer nivel de este lindo mercado ya disponibles, ya solo para venir a disfrutar una buena compañía, pues ahí está. Así es que a eso de las 4 hay que echarnos ese café. Este producto, la verdad, está muy fuera de lo común. Sí, yo todo lo hago yo. Estas son flores de lavanda. Lindísimas, y es todo a crochet, ¿verdad? A crochet, sí, todo es hecho a mano. ¿Y en cuánto tiempo hace esta forma? En unos 20 minutos. ¿Esta? Sí. Pero es por la práctica. Ajá, supuestamente. Mira qué lindo. ¿Las flores, amor? Hay gorros también. Y mira, tiene variedad. Hay tulipanes. Hay tulipanes. Girasoles. ¡Ay, qué bonito! Es un buen detalle que se le puede regalar a un ser querido o se lo puede llevar de recuerdo cuando nos visita a nuestro lindo país, El Salvador. Hoy que mi hermana iba para Alaska, le mandé a la doctora, a las personas allá que le ven. Excelente. Es un recuerdo muy bonito. Así que lo pueden encontrar en el primer nivel del mercado. Abajo de la grada eléctrica. Exactamente, ahí estamos. ¿Su nombre? Carmen Mónica. Aquí los espera mi Carmen para que ustedes puedan llevarse un lindo recuerdo.
¿De qué horas a qué horas están ustedes acá? Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok, perfecto. ¿Todos los días de la semana? Todos los días, de lunes a domingo. Bueno, así que después del trabajo también se pueden dar aquí, ¿verdad? Para a darse un tour, ¿verdad? Correcto. También una muy buena aprovechen opción. En solo llevar los productos básicos, sí, para hacer los huevitos, ¿verdad? Ahí tenemos los tomatitos. Para hacernos también, ahí están los... Sí, ahí, vaya. No, sí, aquí estamos preparados. Bueno, entonces ahí queda la invitación para que se dé una vuelta por el mercado, ¿verdad? Aquí lo esperamos en el mercado Cusca Clara. Excelente, muchas gracias. Muy bien, amigos, ese ha sido el recorrido de este mercado, ¿verdad? Para nosotros ha sido un honor y le agradecemos de nuevo al personal de la alcaldía que nos permitió el ingreso a estas instalaciones y poderles mostrar a ustedes. ¿Sabe? Yo no tenía ni idea que de aquí podemos ver los cuatro puntos del área de San Salvador. Eso me encantó, el área del mirador. Así que vénganse una tarde para que puedan observar toda la ciudad por medio de esos telescopios. Sí. Y sobre todo, ¿saben qué? Los fines de semana, usted sale de trabajar a las 12, está por esta área, hay parqueo. Hay también lugar para comer. Correcto, entonces ahí está la invitación. Véngase, almuerce tranquilo, ¿verdad? No va sofocado a su casa, viene, almuerza tranquilo. Ya luego se queda disfrutando del panorama, del paisaje, ¿verdad? Y aprovecha a llevar sus comprados para el siguiente día. El día domingo, hacer su sopita, aquí puede encontrar los productos. Correcto, y eso es porque tenemos que aprovechar el horario, que están hasta las 8 de la noche, así que usted puede hacer sus compras de la comida básica, digamos, vegetales, todo lo demás, hasta las 8 de la noche. Así que ahí queda la invitación hecha, no se les olvide que somos el canal de la alegría, la diversión y las aventuras. Y que más que un canal somos... Una familia. Bye. Gracias por haberse quedado con nosotros. ¿Y sabes qué? Mira. El like. Niño. Y el like. Denos el like y coméntenos. Por favor. Los queremos saludar en el próximo video. Nos vemos. Bye. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you